Llegamos a uno de los municipios de la cordillera, conocido por ser el pueblo tranquilo, el que va sin prisa. Llegamos a 1.658 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Pijao. Pijao Chitaslow, para decir Pijao Chitaslow, hay que decir primero como que es Chitaslow. Chitaslow es un movimiento que crece en Italia a finales de los 90 y que lo que pretende ese movimiento es básicamente vivir en armonía con la naturaleza, con la arquitectura, con las formas de vida locales, que pretende un poco en esta vida acelerada que todos llevamos y sobre todo en las grandes ciudades, por el exceso de trabajo, por las exigencias que se hacen ahora laborales, familiares, que la gente logre un poco desacelerar ese ritmo de vida para que tenga mejor calidad de vida, porque la pregunta que se hacen es si ir más rápido significa ser más felices, si trabajar 8 horas o más de 8 horas diarias para tener más ingresos, para pagar más, significa calidad de vida para la gente en temas de salud, de equilibrio mental. Pues se ve que no, porque hay un alto índice de suicidios en el mundo entero, hay unas altas presiones laborales, hay problemas de depresión. La gente no tiene tiempo para estar con ellos mismos, con su familia. Parece que fuera a propósito que no nos dejaran tiempo para pensar, para reflexionar, para disfrutar de cosas simples de la vida, como propone Chitaslow, que es como una tarde, un café, una conversación, ir a una librería, ir a un espectáculo. Algunos dirán que eso es demasiado elitista, pero no es así, porque aún en los pequeños pueblos como Pijao o en pequeños pueblos como Caldas, la gente lo puede hacer. Yo creo que hemos invertido un poco cuando se habla de Chitaslow y cuando hablamos del modelo que tenemos a nivel global, que es una pelea que se está dando ahora en Colombia. Es como, ¿qué debería ser para la gente prioridad? ¿Consumir? ¿Trabajar excesivamente? ¿O simplemente tener cosas determinantes en su vida? Tener un buen acceso a una salud, a propósito, tener un buen acceso a una vivienda, tener un buen acceso a una educación, en el caso de los jóvenes, tener un buen acceso a un buen trabajo de calidad que reduce una jornada laboral, que también lo propone Chitaslow. Cuando hablamos de las características de lo que significa ser Chitaslow o ingresar a la red de Chitaslow, pues como lo digo, es un movimiento global que se genera en Italia a finales de los 90, que encierran 248 municipios de menos de 50.000 habitantes, que encierra 30 países. Entonces ellos tienen como unas líneas para entrar a una certificación que se da a mediano, corto y largo plazo. Entonces esas líneas o esas áreas tienen que ver con temas ambientales, con temas de infraestructura, con temas de un turismo responsable, consciente, de bajo impacto, con temas de movilidad sostenible, con acceso a vías más adecuadas para gente con discapacidad, con la conservación del paisaje natural, con la conservación de una arquitectura tradicional, con la disminución de la contaminación visual auditiva. Una apuesta que se hizo desde la sociedad civil con una fuerza enorme, que llevó a que Pijao tuviera un reconocimiento nacional y global, no solamente por ser Chitaslow, sino por esas características que acabo de describir, y que hizo posible que algunos viajeros empezaran a llegar, porque había una, digamos, una cantidad de viajeros en el mundo entero y en Colombia que estaban buscando otro estilo de viaje, no eso que nos ofrecen simplemente, que sol y playa o una rumba absoluta y permanente, sino que, como lo dije ahora, hay otros ciudadanos, también como yo, que queremos buscar otro tipo de viajes que se conectan con una cultura y con una inmersión local, con la gente que hace los oficios, con una naturaleza única como es la de la cordillera, que es de páramo, de valle y de montaña, con una comida única, simple, única, con nuestros productos locales, que hace que la gente diga: qué sorprendente, como decía un viajero honesto, qué sorprendente que este lugar exista tan maravilloso, y que nosotros, como pasa siempre, no logramos entender que estos lugares son únicos, están desapareciendo y que deberíamos de preservarlo.
Paisaje Mujer y Café es la asociación de varias mujeres. Bueno, nosotras surgimos el 4 de octubre del 2016. De allí ya, o sea, empezamos por el medio del Comité de Cafeteros. Se hizo la convocatoria, entonces ya se invitaron varias mujeres de diferentes municipios, de diferentes veredas, perdona. Estamos todas y todas producimos café. Se hace el proceso desde un principio, o sea, desde traerlo del arbolito hasta traerlo a taza. Nosotras mismas acá, por ejemplo, para estar activas en la cooperativa se trae un poquito de café. Hay veces llegan los compradores y también, o sea, la tienda de café es como el punto de negocio de nosotras. Entonces ya unos vienen acá, otros ya saben, llegan hasta las fincas, otra parte lo traemos acá para venderlo, porque cada una va sacando su café y lo vamos trayendo y se va vendiendo. O sea, nosotras, yo se los compro a las mismas compañeras. Ellas vienen con un origen, o sea, acá con el origen de ellas, pero acá ya llegan con la etiqueta, o sea, ya queda como Paisaje Mujer y Café, que es la etiqueta del nombre del café. Bueno, el paisaje es lo que tenemos, las mujeres que somos nosotras y el café que es lo que nosotras producimos. Y rodeados de montañas nos despedimos del municipio que llegó a ser ciudad sin prisa en el 2014.